Hola, soy Marino Restrepo de los Peregrinos del Amor en Bogotá, Colombia, y lo estoy invitando a entrar en esta batalla espiritual para combatir el comunismo y todas estas ideologías ateístas de izquierda que quieren tomarse nuestra patria colombiana. Y también los invito a todos los países que están amenazados por este mismo demonio del comunismo y de estas ideologías a que recen conmigo esta coronilla de reparación de Sor María de San Pedro, a quien Jesús le reveló esta coronilla específicamente para combatir al comunismo. Por eso es importantísimo que tomemos estas armas. Aquí en Colombia en particular vemos cómo todos estos miembros del crimen organizado, del comunismo y las ideologías de izquierda desfilan por las calles con toda la parafernalia de la santería cubana, consagran a Colombia al demonio e invocan espíritus todo el tiempo. Por eso nosotros tenemos que defender nuestra patria, nuestra iglesia, nuestra familia. Y vamos a hacerlo con esta coronilla que el mismo Señor reveló específicamente para derrotar el demonio del comunismo y de todas estas ideologías. Y comienza así: coronilla de reparación para combatir a los enemigos de Dios, especialmente el comunismo. Padre eterno, te ofrezco la cruz de nuestro Señor Jesucristo y todos los instrumentos de tu santa pasión, para que tú pongas división en el campo de tus enemigos, porque como dijo tu Hijo amado, un reino dividido contra sí mismo caerá. Que Dios se levante y que sus enemigos se dispersen, y que aquellos que lo odian huyan ante su rostro. Que el tres veces santo nombre de Dios eche abajo todos sus planes. Que el santo nombre de Dios vivo los divida a través de desacuerdos. Que el poderoso nombre de Dios de la eternidad erradique toda su impiedad. Señor, yo no deseo la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que el santísimo, sacratísimo, adorabilísimo, misteriosísimo e inefable nombre de Dios sea alabado, bendito, amado, adorado y glorificado en el cielo, en la tierra y en el infierno, por todas las criaturas de Dios y por el Sagrado Corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Amén. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Jesús mío, misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro.
Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Jesús mío, misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Jesús mío, misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Jesús mío, misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Jesús mío, misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Jesús mío, misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al finalizar, rezar en la medalla. Oh María, sin pecado concebida, patrona del mundo entero, ruega por nosotros que recurramos a ti. Rezar en las tres últimas cuentas. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen.
y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen. Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Después de recibir esta oración, Sor María de San Pedro tuvo una visión en la cual vio el Sagrado Corazón de Jesús herido con deleite por esta flecha dorada y cómo brotaban de él torrentes de gracia para la conversión de los pecadores.